Ocupaba todas las posiciones. Armados, que Argentina iba perdiendo, frotaba la lámpara y se ponía a jugar y ganaba. Y cuanto más le pegaba, más jugaba. Pero a mí, pues, ya te digo, la alegría de venir los domingos a ver los partidos, pues, sabiendo que jugaba él. Diego Armando Maradona is the greatest player to have ever graced the football pitch. Most people know him for his time at Boca, Barcelona, Napoli, and the Argentinian national team. But it's here, in Buenos Aires, at Argentinos Juniors, where he made his first professional debut, and soon changed football forever. Y de ahí estamos, cada vez que nombra Maradona, ahí me agarra una especie de escalofrío. Sí, para mí Maradona fue un genio. Pero ya te digo, las cosas que este muchacho hizo con la pelota, ojalá salgan muchos a que lo puedan llegar a invitar. Y Diego te salía todos los partidos con una distinta. Yo te salía todos los partidos hacia una distinta, ¿viste? Te digo, gente de todas partes a ver a Maradona. Fútbol que viajaban a verlo y esa cosa de al no haber tanto archivo fílmico todavía se agiganta más. Se peleaba la gente por entrar en las prácticas, ¿eh? Evolucionó el fútbol porque era de otro planeta, era las cosas que hacía. Yo creo que más que la personalidad, él lo lleva al fútbol porque sinceramente era un pibe muy, muy humilde, ¿no? Como persona. Era un pibe de lo más humilde, te digo más. Colosal, porque realmente no hay forma de decir lo que fue Maradona. Le dije, el Diego le saca la pelota y se muere. But the question is, where did it all start? There are many tales about Diego Armando Maradona, but very few about the better and more innocent time. We're here on the very pitch where 15-year-old Maradona started the ascent to his professional career. Diego debutó el 20 de octubre del 76 con 16 años. Todos los partidos que se jugaban de acá, estaba la cancha llena. Había mucha gente, pero no como para decir que la cantidad de gente que estuvo, le preguntaba, todo el mundo estuvo ese día. Sí, acá un poco está el chiste que se hace en el barrio, es que en el partido que debutó Maradona había 5 millones de personas. Amigos, a mi hijo, a un primo hermano mío, que era como mi segundo padre, le dije, venga porque hoy debuta el mejor jugador del mundo. Y estuvo 15 minutos haciendo jueguitos con la pelota, que fue el espacio que había entre tiempo y tiempo. Sí. Y de ahí empezó a jugar. Y ahí, en 15 minutos que la pelota no tocaba el piso, iba caminando de arco a arco. Y realmente la gente de Racing, que ocupaba en ese momento la tribuna visitante, y era de este lado, de la calle Gavilán, lo aplaudía, decía que lo pongan al pibe. Que sí. Jugó contra Boca. Sí. Bueno, Argentino ganó 4-2. Y uno de los goles que hizo fue desde una punta que pateó de chanta y la clavó en un ángulo, porque viste, Diego cayó ahí cerca mío donde estaba y le grité, Diego, pateale que está papando mosca, y se levantó con un resorte, le pegó y la clavó en un ángulo. No se podía creer cómo había hecho el gol casi de un tiro de un córner. Bueno, el martes vino al negocio donde estaba yo. Le digo, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hice eso? Yo, un loco de la hinchada, me gritó que pateale que está papando mosca. Le digo, ¿sabés quién era el que te gritó pateale que está papando mosca? Y me dice, no, un loco de la hinchada. Le digo, el loco ese era yo. Y me dice, entonces ese gol lo hicimos a media. Digo siempre que el que no vio jugar a Maradona en Argentino Junior, se pierde el 50% de Maradona. The kid had an immediate impact, and Argentinos juniors were quickly flying to the top of the table. Between Maradona's creativity and tenacity, he was taking the whole league by storm. No, la sociedad en general cambió en Argentinos juniors. Argentinos juniors cambió porque cada vez teníamos el mejor jugador del mundo. A él lo quiere mucho. Lo quiere mucho la gente de mi edad, ¿no? Lo vimos jugar desde muy chiquito. Argentinos Juniors es Maradona para la mayoría de Buenos Aires y de Argentina. Por el club hizo todo, porque el club, viste, creció una barbaridad, ¿no? A partir de Diego. Para mí tener la casa pintada con los colores de Argentino y la cara de este muchacho es muy, muy importante. Y se arrodillan ante la foto de la cara grande y le hacen señas como... Argentinos Juniors dio ese espacio por esa escuela que tenía, de buen fútbol, de toque, de jugar para los costados, de siempre mirar al arco rival. Por ese estilo también pudo generar
y cobijar de nuevo, no solo un Maradona, sino un Cucho Cambiaso, ahí. Gancedo, Redondo. Mar, Placente, Riquelme. Nosotros acá en Argentinos Juniors nos llenamos de fútbol. La verdad que no era lo mismo, ¿no? Pero... Inevitably, the major European clubs came calling. The Argentine government wouldn't let Maradona sign there until he was 21, so he signed for Boca Juniors. Regardless, his reputation here at Argentinos Juniors remains indelible. And here, in the neighborhood of La Paternal, the nostalgia for the prodigal son will never be forgotten. A Diego lo tenían que subir a primera, primero por su calidad. No sé por qué motivo Franci dijo, porque River le ofrecía mucha plata a Don Diego. Y Franci dijo, yo no le puedo hacer esta Don Diego dijo, yo no le puedo traicionar de esta forma. A Argentinos Juniors y a Franci Cornejo. Cuando pasa a Boca, no solo le dan los 4 millones de pesos, sino tiene tres o cuatro jugadores que estaban jugando en Boca. En Boca la cancha se reventaba cuando se fue a Boca. Pero para los que seguíamos a Maradona de chico, para mí fue una alegría bárbara verlo debutar en primera. Hizo cada gol, pero no los goles que hizo gran argentino. El fútbol lo inventó Inglaterra y Diego hace el gol con la mano y es más recordado eso que el origen mismo del fútbol. Los lugares que jugó después, jugó con gente que lo acompañaba en Boca, fue una manera distinta, completamente distinta. No es Diego haciendo el gol, sino la esperanza de que hay un montón de pibes que pueden llegar a hacerlo, que hay una alternativa donde se encarna la ambición, las ganas de jugar al fútbol, la alegría, los sueños, es la niñez de todo, ¿viste? Maradona es so much more than the footballer, he's a simple today. For some he's a liar, for some he's a god. For some he's a cheater, for some he's a genius. For the people of La Paternal, he's the one who made them the luckiest people in the world. You know, one thing remains for sure after this whole trip. Then on October 20th, 1976, this kid, he changed football forever.